de los hechos, pero de inmediato, hoy ya tenemos 4 de febrero del año 2023 y vamos a hablar de huevos con huevos, así como lo escucha bien. ¿Cuánto cuesta comerse un huevo y cuánto cuesta adquirir un huevo? Vamos a hablar de huevos con huevos. Con huevos. Así es, Francia Orellana, porque estamos cayendo en un momento que ni comerse un huevito puede uno. Qué tremendo. Esto es terrible. Y usted diga lo que quiera, pero esto se llama realidad de país. Vamos con Iván. Escucha el recorrido interesante que vamos a hacer. Vamos a abordar este tema con Iván Moncada allá en el departamento de Olancho, el más grande. Vamos a abordarlo aquí en la capital con Luis Anariba y nos vamos a ir al norte con Nahum Marín. Arrancamos con Iván Moncada, en donde nos dice que ha incrementado el cartón de huevos y los lácteos en el departamento de Olancho debido a la escasez que se registra. Preste mucha atención, así que si usted tiene huevos, cuídelos, porque los puso la gallinita de los huevos de oro. Sí, cuídelos. Si tiene huevitos, no se dé lujo de comerse 2 o 3. Cómase uno picadito, échele repollo, échele tomate, échele, haga tortilla española. Para hacerlo rendir más. Para sí, hágalo más. Con arroz revuelto. Sí, hay gente que lo hace huevo? Hasta con tortillas fritas. Usted pone a freír unas tortillitas y después le agrega el huevo y ya le rinde para un poquito más. ¿Y qué pasa si los hondureños nos proponemos dejarte comprar huevos? Es difícil porque casi en todos los hogares hondureños es a lo que se tiene acceso. Es una proteína. Se verían obligados. Es como una de las proteínas económicas. Porque una semana. De ahí la proteína no de la carne. Entonces, pero del una huevo, la la carne está también, por lo cierto. Sí, pero una semana que no compremos huevos. Pero es que ¿cuál es la raíz del problema en el tema de los huevos? Habría que ver cuál es la raíz del problema porque si hay interés de escasearlos, es que habría que, tiene razón. Sí, habría que ver, o sea, desde todos los puntos yo le diré, quisiera incluso escuchar a la gente que tiene las granjas, que tiene las gallinas, que nos hablen, porque es que si el concentrado está más caro, si las vitaminas que se le dan, los desparasitantes, la mano de obra. No es eso. Es si la inversión que se hace en las gallinas no le está resultando, entonces obviamente el precio del huevo va a ir incrementando, pero si el concentrado está más caro, entonces ¿a dónde está el problema? Porque esto es una cadena, Ariel. Al final a usted y a mí nos vienen a vender la pulpería, el huevo más caro, pero hay que ver a dónde está el problema. Yo porque lo puedo aparentemente decir. Queremos como ver que el vendedor de huevos es el que se está aprovechando, pero ¿a cuánto él está comprando bueno, lo que yo está no me alrededor? Atrevería, yo no me atrevería a decir que es el vendedor de huevos el que sí, se no, aprovecha. Yo le digo, cuando ponemos los huevos así, la sí gente me cree que es contra decir el vendedor y nada que, que ver. Que todo lo que ocurre es responsabilidad del gobierno. Que es como si es no, es responsabilidad del gobierno, porque una escasez la debe prever ¿quién? ¿Quién? El gobierno. El gobierno. Que haya, debe de garantizarlo ¿quién? El gobierno. Discúlpeme. O sea, aquí no hay medias tintas. Aquí es o no es. Y si están caros los huevos, ¿es culpa de quién? Del gobierno. Los huevos y todos los otros productos de la canasta básica. Bueno, no me quise ir más allá, pero vamos con Iván Moncada, porque allá los huevos subieron. ¿Cuánto, Iván? Adelante. Perfecto, compañeros de HCH Noticias, un gusto saludarles. Desde las afueras del mercado municipal, en la zona comercial de esta ciudad de Catacamas, hemos llegado para los precios en cuanto a canasta. Saula, un gusto saludarle, comerciante bastante conocido acá en Catacamas. Ha incrementado los huevos. ¿A cuánto ha incrementado? ¿Cuánto estaban y a cuánto ahora? Sí, buenos días, auditorio de Olancho y Honduras. Bueno, HCH, sí, mire, Iván. El huevo lo estamos dando a 140 el cartón. Ya ayer compramos a 150 a la empresa para ahora a 155 al consumidor. Les queda 5 lempiras. Solo 5 lempiras queda porque como somos, nosotros vendemos por mayor, entonces es poca la ganancia. ¿Va? Ahora bien, ¿cuánto dan la unidad y a cuánto se da en la pulpería más o menos? Bueno, aquí la unidad valía 5, ahora el costo es de 6 lempiras la unidad. ¿Pulperías más o menos? Por lo menos la pulpería 7 lempiras, porque más de un lempira subió. Es bastante fuerte el precio. Es fuerte, sí. Ahora bien, los lácteos, la mantequilla, el queso, ¿cómo está? Sí, los lácteos también, tenemos una escasez de lácteos. Aquí estamos pagando a 60 el queso frijolero y 62 el queso de torno. Estamos dando a 68 y 70 la libre al menudeo. ¿Ahora bien, las pulperías? Las pulperías, no sé, por lo menos a 80, 75, 80 lempiras. Pero sí está caro el queso. Tuvo incremento de casi mente en este mes de 10 lempiras la libre queso. ¿Debido a qué? Ah, la escasez que hay. No hay leche, no hay producción de lácteos. ¿Productores de huevos qué dicen? ¿Por qué? Mire, los huevos, ellos aducen que están muy caros los insumos. El concentrado que le da la gallina está muy caro. Entonces, como no bajó,
Entonces por eso ellos tienen poca producción de huevos. Y la otra cosa es que están quitando las gallinas, ya la están eliminando, lo que es la cría de gallinas, y eso ha venido a perjudicar a nosotros. Pero sí, quiero decirle a la gente que de campo, que tenga su gallinita, hombre, que no consumamos tanto huevo de granja. Hay que tener su gallinita en casa para no tener tanta venta de huevos. Gracias, don Álvaro Isábala, un comerciante bastante conocido acá en la ciudad de Catacamas. Compañeros, este es mi contacto, ha incrementado los huevos, también el queso acá en este departamento, y bueno, también será un golpe duro para el bolsillo, tanto acá en la zona del departamento como a los demás departamentos del país. En cámara de Gerson Cruz, Iván Moncada, retorno con ustedes a los principales estudios. Muchas gracias, Iván Moncada. Vamos a, ahí está habilitado el número de teléfono de WhatsApp, Ariela, porque la gente ya comenzó a escribir y nos dicen aquí en San Pedro Sula están a 145 en el mercado El Dandy. ¿A cuánto compra el cartón?